Libertadores de América con este empate 1-1 y un Independiente que ya tendrá que cambiar el chip y empezar a pensar en el miércoles, ¿no? Claro, absolutamente, en Copa Sudamericana. Para los de Trujillo no, la prioridad es el torneo local, recuperar los puntos perdidos en la primera fecha, más allá de la igualdad en la última jornada frente a Huracán. Y está clarísima el cabezazo del Chino Luna. Se está lamentando todavía. No levantó la cabeza después de esa que se perdía. Aquí la infracción de Luna. Recibe tarjeta amarilla. 11 minutos y ahí el árbitro estaba preciso, no atento. Sí. En esto de sancionar las cosas como corresponden. A los 17, atentos con Rincón. No patea del todo bien en una jugada individual interesante. Y después manda el centro y el Chino Luna le pega. De una manera curiosa porque no estaba cómodo, pero consigue el objetivo. Poner en ventaja a Tigre. Ahí estaba el 1-0 para el equipo de Victoria. Arrancando la sonrisa entre el elenco visitante. La Independiente está de no creer, ¿eh? Con Barco, Toledo, Metro, se desvía en Echeverría, el palo y no llegaba a Vera. Tantos nombres y gol. Bueno, así se daba el partido. De un lado y del otro, otra vez Independiente. Rodríguez, tira el centro, despeja Urribarri, le queda Rigoni, va a rematar, Ibáñez se quedaba con el balón. Hablábamos de un partido entretenido, interesante, y Germán marcaba cuestiones polémicas. Bueno, aquí la infracción de Galmarini sobre Tagliafico. 22 minutos del primer tiempo. El árbitro responde amarilla. ¿Pero qué pasa 14 minutos después? Va a estar esta mano de Galmarini, que mirá, se entrega solito. Lo mira el árbitro como diciendo, sí, me tenés que mostrar la segunda, me voy, nos quedamos con 10, ¿qué iba a hacer? Pero de repente se dio cuenta que Espinosa no le mostró la tarjeta y salió volando, claro. Viste, como que el que sabe que se mandó una macana, mira, ahí lo sabe. Frena y dice, ya estoy, listo. Claro. Bueno, seguimos con la acción. 40 minutos. Cachete Morales y el remate. Era interesante lo de Tigre saliendo rápido, generando jugadas. Tal vez el compacto no lo refleje, pero Tigre tuvo unas cuantas. Infracción del Chino Luna, que ya estaba amonestado sobre Tagliafico. A ver, decime, ¿era para otra tarjeta amarilla? Sí, sí. Claro. Bueno, Espinosa, bien, gracias. Y a los 44... pasó. Según nuestro productor, aquí compensó el árbitro. La infracción de Iván sobre Mesa. Para mí, al final lo termina tocando. A ver. Con la mano arriba extendida. Vuela espectacularmente, ¿no? También. Pero lo toca. Lo termina moviendo. Bueno. El árbitro resuelve en un segundo, ¿no? La definición de Víctor Cuesta. Como decía Alcaín hace un ratito, la curiosidad que el defensor sea al cargo. No estaba Vera en cargo. Había otros jugadores importantes, más acostumbrados a esta definición, pero la personalidad del buen defensor que tiene Independiente, que en el segundo tiempo estuvo más cerca que Tigre. Hablábamos, un primer tiempo para el matador, sin lugar a dudas. Un segundo tiempo para Independiente, que desperdició como estas. Rigoni en el centro y Víctor Cuesta ahora es el que se queda acostado y no lo puede creer. 29 minutos. Rigoni que tira. Barco que cabecea. No le da bien, la saca Urribarri. Le queda Sánchez Miño, que ya había ingresado en el segundo tiempo. Tapa Ibáñez y después el despeje para evitar las complicaciones en el...